Oye, ese beso me llegó, pero fuerte, mira, cruzó el Caribe y llegó retumbando. Me llegó, presidente. Un beso, ¿cómo están ustedes? Bueno, muy bien, trabajando como usted, presidente. Bueno, pendiente de ustedes también aquí, con un papelero esperando a Nicolás y bueno, y el tratamiento, ya en la recta final del tratamiento. En los próximos días debo estar de retorno, con el favor de Dios, para incorporarme progresivamente a la primera línea de batalla, pero muy contento. Al pueblo venezolano mi saludo, de todo el despliegue popular, el despliegue de la clase obrera, del Partido Socialista. Estuve viendo la rueda de prensa que dio Diosdado, junto con Aristóbulo, Freddy, Jorge, y todas las noticias, y el programa de Pérez Pirela. Yo le mandé un mensajito a Pérez Pirela, pero está terminando ya. Sí, y ahora dije, no voy a perdonar a Tania, voy a interrumpirla, aunque sea 5 minutos. Un poquito más, presidente. Mire, por aquí lo están esperando, la verdad. Hoy estaba el vicepresidente Elías Agua ahí en un programa en Venevisión a mediodía, y estaban preguntándole pues sobre el Consejo de Estado y el propósito que tiene el Consejo de Estado y la campaña. Y el vicepresidente le dijo, ustedes quédense, bueno, no fue con estas palabras, pero más o menos le dijo, ustedes quédense tranquilos que ya el presidente viene de regreso y vamos a conocer cuál es la estrategia del despliegue de la campaña. ¿Está trabajando en eso, presidente? ¿Qué está trabajando ahorita? Bueno, estaba firmando unas cuentas que mandé para allá hoy, de las que ya te anuncié por allí, pero aquí tengo algunas otras, aprobando algunos recursos urgentes, revisando el tema de las reservas internacionales, de los fondos de inversión, el proyecto de petróleo. Aquí, por ejemplo, tengo una cuenta que me mandó Elías, que son los recursos para cancelar, después de haber hecho los avalúos de todas aquellas fincas que fueron rescatadas en el municipio Machique de Perijá, y que se le han entregado porque, bueno, están en territorio Yucpa, ¿eh? Entonces aquí estoy revisando todas las fincas, los proyectos una por una. Estos son recursos que van a llegar, que llegan hasta 249 millones de bolívares, ¿eh? Ahora, esta es propiedad social directa, esto es socialismo, claro. No se decreta el socialismo, ahora es para construirlo, y sobre todo con la cultura ancestral de nuestros aborígenes, que siempre vivieron en socialismo hasta que llegó el capitalismo europeo con las carabelas de Colón. Por aquí tengo también otra solicitud de recursos, esta la aprobé ya, para terminar con la adquisición total de los activos de Café Madrid. Estos son 800 millones de bolívares. Va a ser un crédito de Fonden y otra parte de alguno de los bancos del Estado para, bueno, cancelar a los dueños. Ustedes saben que todo eso lo ocupamos, lo expropiamos, lo nacionalizamos, y luego viene el avalúo y todo el proceso constitucional, jurídico, y bueno, y cancelamos lo que haya que cancelar. Entonces estoy en eso. Y bueno, esperando a Nicolás, que hizo un toque aquí porque va para Egipto, a la reunión del grupo de los no alineados. Tú sabes que se acordó la reunión del año próximo en Venezuela, del grupo de los no alineados. Muy importante esa reunión. Sí, lo sabíamos, presidente. Mire, ¿y cómo ve usted desde allá la política nacional? ¿Cómo la ha seguido? Porque hubo, bueno, una revelación muy importante de parte del director del SEBIN, que bueno, ya se había denunciado, usted mismo lo había denunciado, de aquella, ¿se acuerda de aquellos paramilitares de la Quinta Dactari, de la Finca Dactari? Bueno, José Vicente Rangel está publicando hoy, lo íbamos a comentar aquí en el programa, lo teníamos Lucía, Gonzalo y yo para comentarlo, que el presidente Álvaro Uribe anda haciendo una gira por América Latina, diciendo, bueno, que usted es un mandatario peligroso para la región y que es importante que esa denuncia se haga de cara al 7 de octubre, pero eso se vincula con las revelaciones ahora del director del SEBIN, que ratifica que sí, efectivamente, esos paramilitares estaban aquí. Hay uno que confiesa pues que estaba aquí para buscar entrar a Miraflores y asesinarlo a usted. Bueno, tú sabes que nosotros no le perdemos la pista a todos esos planes desestabilizadores que siempre han estado debajo de la manga, ¿no?, de la burguesía nacional, la burguesía venezolana. Por cierto que anoche me puse a leer tarde, a releer, porque hace años que leí este buen libro de Francisco Herrera Luque, Los Amos del Valle, reeditado recientemente. Los Amos del Valle, ¿no? Esa burguesía que se adueñó del país, traicionó el proyecto de Bolívar, traicionó el proyecto nacional, echó y asesinó a Zamora, a Cipriano Castro, etcétera, Delgado Chalbó, etcétera. Es la burguesía venezolana, pues. Siempre ha tenido y tendrán esos planes bajo la manga, en la oscuridad, y apoyados, por supuesto, por el imperio norteamericano, que pretende retomar el control de Venezuela, sobre todo por los grandes recursos que tiene Venezuela, y además el proyecto socialista que sigue su marcha, y pretenden detenerlo. Tú recordarás, Tania, y ustedes recordarán que en el Balcón del Pueblo hace pocos días yo anuncié la creación de lo que llamé comando antigolpe, pero es mucho más que un comando antigolpe, es un comando antidesestabilización, un plan estratégico que está en marcha. El general Rodríguez Torres, director del SEBIN, le responde a José Vicente unas muy buenas preguntas, como siempre hace el doctor Rangel, y bueno, ahí deja traslucir pues algunos elementos de un pasado que más que pasado sigue siendo presente. En cuanto a Colombia, yo prefiero, antes de responder a agresiones y planes como el que tú señalas o haces referencia, del cual José Vicente habla hoy en su columna de los lunes, prefiero contar con la palabra del presidente Santos, quien salió para China antier, por cierto. Nicolás estuvo hablando con él en Cartagena, yo le pedí que lo recibiera a Nicolás con algunos mensajes nuestros. El presidente Santos ha dicho, y me lo ha dicho, que él y su gobierno no se prestarán para ningún plan en contra de Venezuela, y más bien ha dicho que bueno, que la presencia nuestra en el gobierno de Venezuela es un factor de estabilidad en la región, y lo cual es absolutamente cierto. Pero bueno, nuestros cuerpos de inteligencia, el SEBIN, inteligencia militar, la inteligencia social, inteligencia popular, debemos estar muy alerta para neutralizar. Nuestra tarea, Tania, es neutralizar. La mejor guerra es la que se gana sin disparar un tiro. Neutralizar todos esos planes de una burguesía desesperada, porque ya ustedes lo están diciendo de distintas maneras, lo dice la realidad, lo dicen hasta las piedras, hasta los montes. La oposición no va a ganar, pero nunca más unas elecciones presidenciales en Venezuela. Ahora, si queremos mirar en el corto plazo, bueno, el 7 de octubre, hoy es 7 de mayo, faltan exactamente 5 meses. Les vamos a dar un nocao fulminante. Y nuestra, fíjate que yo no estoy en campaña todavía. El partido está desplegado. El pueblo está desplegado, pero yo como candidato no he entrado en campaña. Estoy, bueno, gobernando, cumpliendo con mis funciones de jefe de Estado, de jefe de gobierno, pero en esta situación especial, de la que saldré en los próximos días y pronto estaré por allá, como ya te dije. Y la campaña pues comenzará en julio, agosto, septiembre, 3 meses de campaña. Yo aspiro a que nos acerquemos pues al 70% de los votos. Así le pido al pueblo venezolano, que nos acerquemos al 70% y a esos 10 millones de votos. Vamos a trabajar muy duro. Así que nunca nos ganarán esas elecciones, pero de ninguna manera. No hay ninguna posibilidad de que lo logren, pues. Entonces, ante ese desespero, ante esa constancia, por ahí estaba este escritor estadounidense, James Petra, intelectual, haciendo un análisis y diciendo lo que es cierto. Hasta en Estados Unidos lo saben, la CIA lo sabe el Departamento de Estado, lo sabe el presidente de los Estados Unidos, lo saben allá los distintos factores del poder norteamericano, que este candidato y estas fuerzas burguesas de la derecha venezolana no van a poder con nosotros, ni este año ni nunca más, pero sobre todo vamos a mirar el corto plazo, pues. Entonces, con más razón hay que estar atentos, sabiendo sabiendo el talante, pues, ¿no? Y el historial que tienen los principales dirigentes de la oposición de la derecha venezolana. Bueno, sí, presidente, le preguntaba que cómo veía la política, porque no sé si usted tuvo la oportunidad de ver que se encontró por allí el partido, lo mostró, y pues Diosdado Cabello, este guión que era en torno al tema de las misiones. Sabe que una de las propuestas de la bandera que ha llevado la oposición es que va a recoger firmas para una ley de misiones, pero se encontró un guión como aquel que dejaron una vez en la Asamblea Nacional unos jóvenes que tenía la firma de una agencia de publicidad. En este caso, pues también es el que se supone utilizaría el candidato Capriles en torno a las misiones, y tiene indicaciones así como que le pide al candidato que mande a buscar unas carpetas que dejó por allí, hace que le traigan su maletín o algo así, que diga que eso se le ocurrió cuando pasó la noche y dejan en blanco el sitio para que él lo rellene. En fin, está este decálogo de las misiones que, como ya lo estábamos también mencionando aquí, pues entre otras muchas cosas, dice que deben regionalizarse y que no deben depender ni de PDVSA ni de la Fuerza Armada Nacional. ¿Cómo está viendo usted el movimiento político en general, pues el político electoral, me refiero ahora? Tania, ¿qué te puedo decir al respecto? Eso forma parte de la realidad que vive esa oposición, esa burguesía. Es decir, no tienen un candidato. No tienen un candidato. Es que ninguno de los premajonches, en verdad, calzaba las botas para lanzarse a una campaña presidencial contra un pueblo, porque no es contra Chávez, es contra un pueblo, contra una revolución. Y eso que tú estás mostrando ahí, que yo vi que Diosdado lo medio mostró allá en la rueda de prensa, y después Pérez Pirela también hizo algunos comentarios. Bueno, me imagino cuántos guiones, yo me imagino cómo estarán sufriendo, mira, los asesores del Majunche y el propio Majunche, me imagino cómo andará sufriendo, tratando de aprenderse cuántos guachos y cambiando el discurso hoy para mañana y aprendiéndose los nombres de los pueblos porque no se lo saben. Alguien decía ayer, los Roberto, que había que regalarle un mapa y una brújula, ¿no? No saben nada, es que nunca se prepararon para nada de eso, no tienen candidato, no tienen un proyecto propio, y de allí el tema ese de la ley de misiones. Hay que recordar que muchas misiones ya son una ley, muchas, y las que no son ley, las que no son una ley, como por ejemplo la Gran Misión Vivienda de Venezuela, tiene varias leyes, no una, varias leyes que la hacen posible. La Gran Misión Saber y Trabajo tiene una ley, la Gran Misión En Amor Mayor tiene una ley y una estructura, la Gran Misión Agro Venezuela y muchas otras misiones. Si no son una ley, ya son una costumbre de tal fuerza que prácticamente la convierte en eso que llaman las leyes consuetudinarias. Y que nosotros, por cierto, tratamos de llevar las misiones, fue mi propuesta a la reforma para llevarlas a nivel constitucional, y como se sabe, pues no pudimos, con la oposición de la burguesía y de todos esos partidos. Entonces esa es la realidad. En cambio nosotros, miremos nuestro escenario, esto no es para cantar victoria desde ya, no, faltan 5 meses, hay que hacer la jugada, como en el béisbol, hay que jugar inning tras inning. Nosotros tenemos que seguir fortaleciendo la organización. Ellos tampoco tienen organización. Tú no ves que están peleando los adecos, que no los dejan entrar, no los dejan poner las banderas, el otro, la otra. No tienen organización, no tienen comando, no tienen un comando definido, no tienen un proyecto definido, un liderazgo definido. Son la nada, son la indefinición. Nosotros tenemos que seguir fortaleciendo nuestro liderazgo. Y no, cuando digo liderazgo, no solo es el liderazgo que yo ejerzo, sino el liderazgo en colectivo, ese que se está conformando en los comandos, carabobo, desde nivel nacional hasta nivel parroquial, el liderazgo popular, los liderazgos sociales, el liderazgo, y con aquel principio que ha sido desarrollado por nuestro buen amigo Toby Valderrama, Irreverencia en la discusión, lealtad en la acción. El principio de Bolívar, unidad, 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 en la diversidad, por supuesto. Esa debe ser nuestra divisa, decía el padre Bolívar. Tenemos que seguir fortaleciendo nuestro proyecto. Ese es otro de los temas que yo he estado trabajando todos estos días, entre tratamiento, radioterapia, fisioterapia, descanso, por supuesto, bajo orden médica, pero estudiando bueno, los lineamientos gruesos del Proyecto Nacional Simón Bolívar para el nuevo ciclo 2013-2019. El proyecto nacional, el liderazgo, la organización, la táctica y la estrategia, todo ese despliegue táctico, calle por calle, casa por casa, pueblo por pueblo, todo ese despliegue estratégico, el gran polo patriótico, la gran estrategia, eso tenemos que seguirlo fortaleciendo. Y no olvidemos, yo quiero insistir en esto, y tú lo tocabas, y es importante hablarlo todos los días, no olvidemos que estamos también obligados a neutralizar los planes desestabilizadores para asegurarnos no solo la gran victoria del 7 de octubre, sino la paz, la estabilidad y, bueno, y la continuidad del proceso socialista de desarrollo integral, político, social, económico, científico, tecnológico de la Venezuela del siglo XXI. Eso es lo que te puedo comentar, Tania. A despedirme de Oli y de todo ese colectivo, como ella lo ha dicho, y muy feliz de oírlos, de verlos, y además constatar cómo avanzan las misiones y la revolución social. Las misiones son instrumentos para la construcción del socialismo. Miren, ustedes, pueblo amado, hombres y mujeres, allí representados en ese salón de clase, pero uno lanza la mente y la vista al horizonte y ve al pueblo todo. Estaba yo ahora mismo oyéndolos, oyendo a María y al compañero, y pensaba que así como el Gloria al Bravo Pueblo, esa letra, Gloria al Bravo Pueblo, pudiéramos decir también Gloria al Sabio Pueblo, porque el pueblo venezolano siempre ha sido bravo, bravío. Pero bueno, durante mucho tiempo estuvo excluido, dominado, en la oscurana, como dijo el padre Bolívar, un pueblo ignorante, sin instrumento, ciego de su propia destrucción. En alguna ocasión yo, humilde hijo de Bolívar, volteando la moneda por la otra cara, he dicho, un pueblo sabio es instrumento brillante, luminoso, de su propia liberación. Son ustedes sus propios libertadores y libertadoras. Sigan adelante, capacitándose en la lucha, pateando los cerros, las calles, los pueblos, organizándose, y para que se incorporen allí a la construcción de las comunas, todos ustedes, todas ustedes deben pasar a ser, ¿qué?, luchadores comunales, construcción de los espacios comunales, el Estado comunal, el Estado social de derecho, de justicia. Desde ahora mismo deben ir haciendo proyectos, elaborando proyectos, para luego insertarse en esa realidad, en esa batalla ¿contra qué? Bueno, contra la ignorancia, la delincuencia, los vicios heredados del capitalismo, el desarrollo social, el desarrollo humano, el desarrollo económico. Desde lo local, como decía Simón Rodríguez, la toparquía, el gobierno del topo, del lugar, el territorio comunal. Que Dios los bendiga y las bendiga. Gracias, Orly, gracias, compañeros, compañeras. Bueno, Tania, por aquí, por cierto, te iba a decir que estoy también revisando una cuenta de Marian, hablando de la educación, Marian Hanson. Estamos en este momento en ejecución, se están ejecutando 281 obras del Plan Excepcional de Obras Educacionales, que fue aprobado el año pasado, y yo le asigné unos primeros recursos de 646 millones a través de FEDE. Ahora me están pidiendo más recursos para la tercera etapa, la tercera fase, para 161 obras más. Estos son escuelas, aulas, liceos, etcétera, comedores, la educación. Quería hacer ese comentario también. político, que es parte de lo que uno hace todos los días, pues está revisando el avance de los proyectos y cómo seguir inyectándole recursos para que no se detengan. Presidente, bueno, yo solamente quería hacerle un comentario más, si tenemos el tiempo, porque es que ya vi que la Cancillería hizo un comunicado pues felicitando al nuevo presidente francés, pero quería saber su opinión, y además la felicitación suya pues también de a viva voz al presidente Hollande, al presidente electo François Hollande, y el triunfo del socialismo en Francia, o de esa opción del socialismo que se hace llamar socialista en Francia. Bueno, tú sabes que nosotros emitimos un comunicado felicitando al nuevo gobierno francés, al presidente, y ojalá como ahí se dice, este nuevo gobierno socialista, del Partido Socialista, de la izquierda, bueno, marque un viraje. Nosotros no queremos inmiscuirnos en las cosas internas de Francia, pero caramba, el gobierno que sale, un gobierno terrible. Mira, yo fui buen amigo de... Bueno, soy buen amigo del expresidente Chirac. Tuvimos una excelente relación, nacionalista. Pero hay que recordar la actitud valiente de Chirac cuando la agresión imperialista a Irak, por ejemplo. Y Francia se puso firme, y ha sido una posición histórica a lo largo de los siglos de Francia. Pero mira cómo terminó el gobierno francés subordinado al imperio yanqui, las agresiones contra Libia, contra Siria, y bueno, y liderando el plan del Fondo Monetario Internacional, que le están aplicando de manera inclemente a los pueblos europeos. Ojalá que Francia se sume a los que luchamos por la autodeterminación de los pueblos, el mundo multipolar, y aspiramos a retomar pues unas relaciones políticas, económicas, sociales entre dos países que siempre han tenido relaciones muy buenas desde hace mucho tiempo, Francia y Venezuela. Es lo que te puedo decir, y lamentando mucho la crisis en Europa, una crisis que no se detiene, es la crisis del capitalismo, y por eso ahí tenemos que mirar ese espejo, ¿no? Y además cuidar mucho lo que estamos logrando nosotros, la ley del trabajo, el desarrollo, la promoción del desarrollo integral, el rescate de los derechos de los trabajadores, la conquista de nuevos derechos para el pueblo, las misiones socialistas, la inversión social, la igualdad, bueno, todo lo que es la construcción del socialismo. El próximo periodo 2013-2019, con el favor de Dios, vamos nosotros a afinar mucho más la construcción del socialismo, en lo político, en lo social, en lo económico, y un eje central tiene ese gran proyecto, este nuestro gran proyecto, darle poder al pueblo, que es el dueño del poder. Bueno, presidente... Tú sabes, Tania, que te quería comentar eso, pero... Sí, estoy leyendo aquí otro libro que me llegó, que no ha salido todavía, es de un coronel de la Fuerza Aérea, nuestro amigo el coronel Jesús Viñas García. El libro se llama 2716, El Otro Vuelo. Tiene que ver con la rebelión del 27 de noviembre de 1992 y también lo del 4 de febrero. Extraordinario. Estoy leyendo, mira, te leo media página. Escuchando. Fíjate, dormía en mi cama. Dédalo, subteniente Jorge Santa Cruz Terrazas, dormía en la cama contigua, en la habitación número 12, la del tercer pasillo, cuando a poco más de las 12 de la noche abren violentamente la puerta. Yo, en blancos pantalones cortos de deporte, me despierto y me siento en la cama. Un soldado con uniforme camuflado con dos estrellas de teniente en su solapa me toma del brazo con la pistola 9 milímetros bien empuñada con su mano derecha y dice: sargento, gritando a un profesional que le acompañaba, llévatelo tú a ese, señalando a Dédalo. Mientras tanto me levantó y sentenció: el Golfo es nuestro, no nos lo van a quitar. ¿Quién eres tú?, me preguntó. Mi teniente, soy el subteniente Viñas, dije sorprendido. Compadre, colabora. Estamos haciendo esto por la decencia del país, por reivindicar su nombre con nosotros mismos, con el propio país y con el mundo. Acompáñame y no te pasará nada, decía mientras caminábamos fuera de la habitación rumbo al estacionamiento del dormitorio. Para mí lo que tenía enfrente era una práctica de toma de la base por parte de algún grupo comando del ejército para probar la poca seguridad que había en horas nocturnas. Así que caminé sin resistencia, descalzo y sin franela. El teniente, mientras me llevaba del brazo y apuntándome, giraba instrucciones a unos pocos soldados que corrían en todas direcciones. En el estacionamiento del dormitorio de oficiales había un camión MAN verde y con la escarapela del ejército venezolano pintada. Callado subí por los escalones que quedan a disposición cuando bajan la puerta posterior del camión. Al subir en el fondo del camión vi algo que hizo cambiar mi cara de tranquilidad por una de confusión. Era el viudo, entre comillas, descalzo, sin franela y en pantalones cortos de deporte. Estaba el coronel vestido de la misma forma que yo y detenido en ese camión del ejército venezolano. Eso no era normal. Cualquier práctica de incursión a la base aérea habría respetado el hecho de incluir al coronel Domínguez en el ejercicio. Eran las primeras horas del 4 de febrero de 1992. Oye, escribe muy bien el coronel Viñas. Adelanto mi saludo y mis felicitaciones a esos buenos soldados de la patria que están allí pendientes en el ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, la milicia bolivariana junto al pueblo. No podrán con nosotros y habrá paz en Venezuela y habrá socialismo en Venezuela. Presidente, Nicolás, ¿tú tienes algo que decir? Un saludo a Nicolás, ¿ah? Un saludo al canciller. Dice Nicolás aquí de pasar por La Habana, va rumbo a Egipto, ¿no es? Bueno, vamos a conversar unos minutos y me voy a despedir, Tania. Les mando un abrazo y un fuerte beso. Hasta la victoria siempre. Viviremos y venceremos, presidente. Viviremos y venceremos. Muchas gracias, gracias. Saludos a Venezuela toda. Gracias, llevo presidente. Tu luz y tu aroma en mi piel. Gracias, presidente. Lo esperamos aquí, de verdad. Bueno, ahora mucho más contentos porque ya sabemos, ya ha dicho el presidente Chávez que va a estar de regreso pronto. Lo escuchamos, ya sabemos, se puede ver, se puede escuchar, pues, cómo está de ánimo el presidente.